Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, pues nos encontramos aquí en la ciudad de Monclova y en directo con Azucena. Fíjense lo que pasó. Ella se acercó a nosotros y nos presentó lo que usted ya está empezando a ver en esta entrevista. Marquesitas, que es un dulce original del estado de Yucatán, directamente del sur. Si usted conoce, en especial Yucatán, quizá conozca Marquesitas, ¿va? Yo conozco por allá, más no conozco ese dulce, pero más sin en cambio se lo queremos presentar, porque tenemos entendido que en la ciudad de Monclova es el único lugar que tienen pues las marquesitas. Azucena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien. Excelente. Azucena, ¿cómo trajiste este dulce originario del sur de nuestro país aquí a la ciudad de Monclova? Sí, bueno, pues en algún momento de mi vida yo viví en Veracruz, en el sur del país. Okay. Y del centro hacia el sur del país, pues digamos que ya son conocidas, ya es común las marquesitas. Yo allá las probé, las conocí y aprendí a prepararlas. ¿Enamoraron tu paladar? Sí, realmente es un dulce, es un postre dulce, con un combinado ensalado, entonces es muy, muy rico, muy delicioso. Háblanos cómo lo preparas, ¿qué ingredientes tiene marquesita? Sí, mire, pues consta, es una masa muy, muy simple, es harina, un poco de azúcar, leche, agua, mantequilla, con sus porciones adecuadas, claro. Y lo importante aquí es lo artesanal. Okay. Es un postre muy artesanal, como le digo, originario de la península de Yucatán. Se elabora en una plancha de acero, es de la única manera a una temperatura que tiene que ser la exacta. ¿Por qué? Porque la marquesita queda crujiente, entonces... Ya hasta me la estoy saboreando. Sí, sí, es crujiente, entonces la cocción debe ser muy precisa para que la consistencia sea la adecuada. Ok, excelente. Sigue usted viendo imágenes de cómo la están preparando. Tenemos entendido, Azucena, que todo esto, aparte de hacerlo con toda la higiene, lo haces dentro de tu hogar. O sea que eso es, aparte, entregas en la elaboración de las marquesitas parte de tu corazón y de lo que tú aprendiste a través de tener el talento para realizarlas cuando las conociste allá en Yucatán. Sí, así es. O sea, realmente esto empezó porque... Bueno, yo trabajaba, laboraba pues en fábricas, en farmacias, en diferentes empresas así, y pues obviamente eso te limita mucho con tus hijos. Entonces yo quise emprender algo en donde estuviera en mi hogar, en donde pudiera atender a mis hijos, no desatenderlos, y pues bueno, se me vino a la mente, ok, vamos con las marquesitas, allá en el sur le digo, son muy aceptadas. Aquí tenemos muy poquito tiempo, pero esperemos, hemos sido muy bien aceptados por mis clientes que ya tengo, pero bueno, queremos darnos a conocer, ojalá que podamos llegar a muchas personas y pues que les guste. Excelente, bueno, pues ya lo sabe las marquesitas aquí desde la península de Yucatán, en la ciudad de Monclova. Redes sociales, teléfono, si gustas, dirección para la gente que diga, a ver, yo también quiero probarlas y que te contacten. Sí, claro que sí. Mire, ahorita como estoy en mi casa, no tengo un local establecido. El sistema que yo utilizo es por medio de WhatsApp. Mi número, entonces ya me manda mensajito, una llamadita, me hace su pedido, pasa usted a recogerlas o bien tenemos entrega a domicilio. Okay. Mi número es 130-2090 y en redes sociales me encuentra en Facebook como Marquesitas Fantasía. Excelente, Azucena, muchas gracias. Gracias a usted, qué amable. Bueno, pues ya lo saben, marquesitas desde Yucatán, aquí en Monclova, hechas por monclovense, ¿verdad? Pero con el sabor de la península de Yucatán. Ernesto Cifuentes, soy Coahuila, Miguel Flores en las cámaras.